check that it's empty, bring it up to the table with the barrel in this direction, and up here you can start to actually check the gun, adjust the stock and everything so you have a really good shee contact. Spend some time with the gun and get the feeling of the trigger and dry fire it a couple of times. El primer juguetito. Claro, ya. Y es la dirección, subir, es agua. You must find the feeling where you have a contact point. Then you should have... And we will shoot on the all four tables at the same time. I will go behind, check, and if you have questions, I help you out and so on. Es primera vez tirando con un punto rojo, con los básicos de tirar con los ojos abiertos. Estoy intentando aquí hacer el puzzle, pero nada, con instructores espectacular, preguntas. De hecho, le he preguntado varias dudas. De hecho, las tres primeras estaba dando como la circunferencia. Y claro, me dice, joder, tu posición es buena, estás respirando tal, pero creo que lo estás pensando demasiado. Entonces digo, vale, me rayo menos tal, y utilizando sus técnicas, esta vez ya he conseguido centrarlos bien y coger un poquito más de confianza, que eso es lo importante. No, don't think about the breathing, just create movement. You have fire permission. Bueno, nos han puesto para probar primero unos jabalís, ahora unos gamos. Y la verdad que muy bien, te hacen tirar con los ojos abiertos, como nos han explicado en la instrucción. Primero a puntería, luego tiro rápido. Y te dan todos los tips y pautas que ellos recomiendan para hacer un tiro rápido perfecto y que vaya al sitio, tanto en posición como en postura. Y la verdad que muy bien, los resultados los estamos viendo en pantalla, que los chicos y yo estamos haciendo muy buenas agrupaciones. You pick your focus point and really focus there. And this is also, again, a focus exercise. In the end, you will come up and you will focus there directly and just shoot it. But just to divide it into how we actually trick the eyes to not look in the red dot. So up, contact, focus, decision, kill it, start your movement slowly, go a little bit quicker than animal. When you pause, your center of your focus point. He estado tirando. Jugando solo con la respiración, el movimiento de la respiración, luego jugando con todo el apoyo del músculo y ahora ya estamos haciendo correr encima de los animales. Muy, muy interesante estar aquí en Aimpoint. Hemos visto que algunos tienen más experiencia de otros, pero si uno va a escuchar a nuestro training manager para aprender, se va todo bien. Me gustan mucho las explicaciones sobre la posición al disparar y sobre todo la respiración. El tener que subir, focalizar un punto y subir el punto de la retícula justo donde quieres, te ayuda mucho. Te da rapidez y precisión. ¿Te parece fácil? Me parece muy intuitivo y muy fácil. Mucho más fácil que una mira normal. Tiras con los dos ojos abiertos, está libre de paralaje. Mucho más fácil que un visor. Yo he aprendido a disparar jugando con la respiración, o sea, el movimiento, pero solo jugando con la respiración. Normalmente tiraba de músculo, pero con distancias más cortas, solo con el hecho de respirar, ya estás pues, siguiendo un pequeño movimiento que hace que dejes de estar bailando. O sea, muy, muy interesante. Yo coincido con el compañero que nunca había tirado con los dos ojos abiertos y Aimpoint te da esa posibilidad. Y aparte de tener más ángulo de visión con todo el entorno en general, con los perros, con el animal, el tiro es muy rápido y muy instintivo. Te da seguridad, ¿verdad? Que te da seguridad, exacto. Porque además, cuando acerrojas y estás repitiendo, tú ya estás viendo todo el entorno, exactamente. Entonces,
pues creo que para tiros rápidos de menos de 100 metros es un, vamos, mucho mejor que un visor. Finalizado el curso de tiro, la verdad que espectacular. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a llegar hasta aquí, a Malmo, a los headquarters de Aimpoint y a un escenario donde poder practicar de todas las maneras posibles y además con instructores de primera? Y bueno, pues la verdad que súper, súper contento porque ha sido, pues yo creo que una masterclass de tiro, aprender sobre todo fallos, cómo encarar, dónde coger posiciones, cómo poder girarte, un montón de cosas que al final los cazadores, pues cogemos un arma y nos la echamos al hombro y ¡boom! No, pues esto tiene una técnica, requiere una práctica, ¿no? Y bueno, pues lo hemos podido comprobar, salimos yo creo que un poquito mejor siendo tiradores y mañana más. La verdad que espectacular, seguimos aquí por Malmo y esto es la aventura en Suecia. Ahora vamos a beber, comer, ya está. My name is Oli and I work here in the kitchen at Sandberg Development. Okay. And for the entree we have a beef tartare. Made from the fillet of beef, and to that we have some soy emulsion. We have also some pickled elderberries that I picked myself. Really? And then we have some Gruyere cheese on top. Okay. Since when did you start cooking? I started cooking back in 2008. So it's almost... And it's your passion? Yes, of course. Otherwise, it's too rough, yeah. If you don't like it. Course meal today, it will be meat and dessert. So we will start with a beef tartare with a soy emulsion, some pickled elderberries, and some grated Gruyere cheese on top. Nice. Enjoy. Thank you very much. Thank you. The first one, the beef tartare. Cazar, no es solo matar. Es estar en la naturaleza, despertarla y disfrutar. Brindando por la camaradería que trasciende fronteras y culturas, uniendo a las cazadoras españolas en un abrazo global. Pues en esta unidad encontramos fuerza, resiliencia y un espíritu incubrante que nos impulsa hacia adelante. Entonces, amigos, celebramos el derecho de a cazar, el derecho a vivir una vida entrelazada con el campo y el privilegio de empuñar armas. Que nuestras empresas estén guiadas por el respeto por la naturaleza, por los demás y por el profundo vínculo que nos une como cazadores. Brindemos por la aventura que nos espera, por los recuerdos que fajaremos y por el legado que los dejaremos. ¡Salud, queridos cazadores! ¡Salud! ¡Salud! Salud.